músculo que de levantar pesas así o de sentarme en una. Pero ¿cómo hacer para que esto? El del salero, ¿no? Pasa el salero. ¿Cómo le da? Se pone así. Pero Tony, ¿dónde está el beach? Para que nos digan cómo podemos fortalecer también esto. Y hasta las pantorrillas, que dicen que es la más difícil. Yo soy de pantorrilla delgadita. Los movimientos que se tratan aquí son movimientos funcionales. Por ejemplo, mucha gente quiere llegar aquí a agarrar una barra y empezar a hacer bíceps. Entonces los movimientos que se tratan aquí es tratar de hacer algo funcional. Entonces si se quiere hablar de CrossFit, para que la gente sepa, o sea, cuáles son los movimientos. ¿Quién inventó CrossFit? ¿De dónde viene toda esta era de la práctica de CrossFit? Yo siento que aquí llegó hace casi 2 años, Hermosillo, ¿verdad? El señor que lo inventó se llama Greg Glassman. El señor lo que hizo fue juntar los movimientos que le servían a la gente, que son los movimientos funcionales. O sea, la base del CrossFit son movimientos funcionales. Entonces, eso es lo que trató de juntar él y eso es lo que nos vende. Pues. Y no es una rutina, no son rutinas, todos los días son diferentes. No es de que, este día toca hacer hombro, este día toca hacer... No, aquí es... ¿Ya viste? Es... lo que es CrossFit es... CrossFit... Movimientos funcionales constantemente variados llevados a alta intensidad. Entonces, movimientos funcionales, movimientos que en verdad nos van a servir para la vida diaria, movimientos que van a hacer que nuestro cuerpo sea más eficiente. Constantemente variados, no todos los días vamos a hacer lo mismo. Vamos a practicar todos los movimientos para tratar de que nuestro cuerpo sea eficiente en todos los sentidos, pues. Que no nomás sea muy fuerte, no nomás sea muy flexible, que también tengamos condición. O sea, por ejemplo, la halterofilia, que es el levantamiento de pesas. O sea, por ejemplo, los que son especialistas en eso, los pones a correr y no aguantan. A un atleta no puedes levantar y no aguantan. Entonces, CrossFit, lo que quiere hacer CrossFit es llevar todo al mismo nivel. Un señor de 50 años, de 55 años, puede practicar CrossFit. Unas señoras que ya tienen sus hijos, pues, ellas sienten así como... Yo he escuchado a señoras que dicen que el CrossFit ya no es para ellas, que eso es para jóvenes. ¿Es cierto? ¿Está esa limitante? No es cierto jóvenes. Porque para empezar, para hacer CrossFit, principalmente tienes que perderle el miedo. Porque cada quien va a hacer, por ejemplo, se te da lo que vas a hacer el día de hoy y cada quien lo va a hacer en el tiempo que pueda, con el peso que pueda, a la intensidad. O sea, todo es escalable. ¿Qué es escalable? Que tú vas a hacer... las cosas a tu ritmo, siempre las cosas son a tu nivel. Si nosotros, por ejemplo, vemos que estás haciendo algo y necesita alguna corrección, pues bájale de peso para que lo hagas bien, hacemos las correcciones. O sea, cada quien va a hacer, todos los movimientos son escalables, a todos los movimientos los puedes hacer en un grado más fácil. Vos haces sentadillas con los brazos por enfrente. Bien. Hay diferencia acá atrás y acá enfrente. Vamos a trabajar un poquito más las piernas ahora. Por lo regular, en una clase diaria, pues es de lunes a viernes, ¿verdad? La clase. ¿Cuánto dura? ¿Una hora? Con la disposición de una hora, exacto. Máximo va a durar una hora. Jamás hay una rutina. Todos los días es diferente, ¿verdad? Todos los días es diferente. Todos los días estamos publicando rutinas diferentes. Las ponemos en la página de Facebook y ya la gente las puede ver. Si no les gusta, estamos publicando 2 rutinas. Entonces, si no les gusta la rutina, la primera rutina, que es la publicada, vamos a poner la segunda, que es la que las personas que no quieren hacer la primera pueden hacer la segunda, que lleva un ejercicio diferente. Y es maravilloso porque aparte de que es un ejercicio cardiovascular, es decir, mucho cardio, quemas mucha caloría, pero aparte estás marcando todo, ¿verdad? Hice 8 lagartijas, 8, y siento esto. ¿Por qué no me dijiste que me iba a doler tanto? Ok, ahorita vamos a trabajar un poquito de pierna. Igual, pierna, todos los días trabajamos pierna. Diferentes ejercicios, pero las trabajamos. Vamos a trabajar uno que es muy básico aquí, se llama front squat con los brazos enfrente, son sentadillas. Vamos a trabajar un poquito eso. ¿Qué requiero? Que aprietes bien tu abdomen, que tus codos lo subas lo más que puedas y que tu mirada esté hacia enfrente. Todos los días, creemos.
la barra tiene dos marcas. Una y dos. Hay dos tipos de agarre. En halterofilia, en levantamiento de pesas, tenemos dos tipos de agarre. Es decir, así o así, ¿verdad? Sí, pero aparte tenemos así. El agarre aquí. Ajá. Y el agarre aquí. Y hay diferencia en lo que estás trabajando. Ajá. Entonces, vamos a agarrarla aquí. Agarras aquí. Levantas. Todos bien arriba. Lo más que puedas. En mi barra la estoy sosteniendo, pero no la estoy apretando. Si aprieto mi barra, mis codos van para abajo. Todos arriba. Igual, mismo proceso. Tiras tu cadera hacia atrás, tus codos bien arriba. Bajas. Ajá. Y subes. ¿Ok? Ok. Sencillo. Así como que tengo mi clase. Será un poquito más formal. ¿Sí? Ahí, muy bien. Levanta. Exacto. ¿Sí? Ahora, levanta un poquito más tus codos. Exacto. Muy bien ahí. Igual. Bajas, tira tu cadera hacia atrás. Exacto. Subes. Ahora, trata de pegar la... Cayo Mango presentó. Baby, can we play today? Laying in our best day. No, I wouldn't ever mind leaving all that behind. Outside.